Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Camaritas, camaritas, hágase la luz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos, camaritas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas Profe, fíjese que tengo problema ahí con la cámara. Ah, ¿qué le pasó? José Carlos. José Carlos. Sí, no tengo, no, no la puedo ocupar ahorita, fíjese. No sé, no sé qué, qué, qué es lo que pasa. Ah, bye. Okay. Bueno, los demás, por favor, camaritas, camaritas. ¿Todos? Estoy esperando ya. Sí, Alexandra, yo pido permiso Ana. porque estoy en el trabajo. Ah, pero qué inconveniente tiene, no lo entiendo. No la puede encender en el trabajo, ¿no? Ay. Es que me ando moviendo, entonces este, solo eh, estoy pendiente de celular, pero no. Así. Eh, pero si sí. se anda moviendo no va a poder hacer los ejercicios, entonces. Sí, ahí sí. Bueno, eh, recordemos que inglés corporativo pide, ¿verdad? Que encendamos camaritas. Ese es requisito indispensable. Pero yo no puedo controlar eso, ¿verdad? Eh, queda cada quien al criterio, ¿verdad? Sin embargo, pues, lo ideal es eso. Eso me dice a mí, inglés corporativo, que debemos de hacer, ¿verdad? Que todos tenemos que tener la camarita encendida. No importa no estamos en el trabajo o no? Ok. Bueno. Ah, vaya. Entonces la voy a tener encendida, pero no me van a poder ver mucho tiempo. ¿No le van a poder qué? No me van a poder ver mucho tiempo, le digo. <laughs> Vaya, ok. Bueno, señores, eh, allí por medio del WhatsApp les envié un librito de trabajo que necesito que vayamos abriendo. ¿Me confirman cuando ya lo tengan todos abierto para que podamos trabajar en él? Te confirmo. Confirmo. Excelente. Confirmo. Excelente. Muy bien. Este día vamos a ver un tema que se llama copiar, pegar. Ahí me van a decir, ¿y, ¿y quién no sabe copiar y pegar? Es lo primero que vamos a pensar, ¿verdad? Pero sin embargo, vienen las opciones de pegado especial, que son las que nunca utilizamos. ¿Verdad? Así que vamos a proceder por eh, compartir la pantalla. Usted me va a ir siguiendo. Recordemos que la camarita está encendida. Ya le comparto un segundito. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Pregunto. Sí, sí, sí se puede ver. Bye. Sí. Ok. En el lado izquierdo, acá, esta parte de acá, tenemos una tabla con diferentes eh, contenidos, ¿verdad? Aquí tenemos nombres, nota uno, nota 2, nota 3 y una nota final. Pero hay ciertos datos que han sido modificados ya a propósito para que nosotros podamos utilizar las opciones de pegado especial correctamente. Me refiero, por ejemplo, a la celda C5. ¿Qué tiene de especial la celda C5? Observe que podemos ver cuando damos un clic en ese botoncito. Podemos ver un listado. De posibles opciones que nosotros podemos elegir. Aquí podemos elegir entre, entre 3, 5, 7 y 9. Es una opción del de Excel, pues que todavía no vamos a tocar ni la vamos a ver. Sin embargo, ahí está eh, disponible para que nosotros podamos llevar a cabo un un ejercicio y este tipo de datos que vemos acá se llama validación de datos validación de datos eso lo vamos a ver creo que la otra semana vamos a ver eso pero ya está ahí verdad para que usted lo observe que en el excel se puede crear un listado de validación de datos con el objetivo que simplemente se puede elegir un número de un listado, es decir, ya no lo tenemos que escribir manualmente. ¿Me explico? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Bye. sí estamos. Ok, luego en la D4 se ha creado un comentario. Aparece una especie de post-it, así lo conocemos en la oficina, ¿verdad? Una especie de post-it y ya está bien fácil de crear. Si nosotros queremos un comentario para cualquier celda esté llena o vacía, por ejemplo, yo quisiera un comentario aquí para el número 10, es bien fácil, le damos clic derecho al número 10 y elegimos acá del de listado de opciones, clic derecho, ¿verdad? Clic derecho, elegimos la opción insertar comentario y ahí nos aparece el post-it que yo le decía. Sin embargo... Usted puede observar que aparece mi nombre acá. ¿Por qué aparece mi nombre? Porque lo que hace el Excel es tomar el nombre de usuario del equipo que yo estoy utilizando y se le asigna a este comentario en un inicio. ¿Cómo les puedo yo corroborar eso? Bueno, porque si nos vamos aquí a la, al menú de inicio. Y observo los usuarios, los nombres de usuarios que se están utilizando en este equipo. Yo solo tengo uno. Ahí aparece mi nombre. Este nombre de usuario que yo tengo en mi equipo es el que justamente el Excel me va a agarrar en, en este comentario. Yo puedo, si quiero, lo mantengo, ¿verdad? Pero si no, lo borro. Y escribo el comentario que yo desee. Doy clic, de, eh, perdón, doy un clic afuera. Y ya puedo ver de que el Excel me está indicando que hay un comentario en esa celda. ¿Cómo puedo yo observar eso? Porque me aparece un triangulito rojo en la esquina superior derecha de esa celda. ¿Me confirma si le funcionó? Sí, confirmo. Ok, cuando nosotros movemos el puntero del mouse sobre esa celda, automáticamente aparece el comentario. Si yo me muevo afuera, desaparece el comentario. Y al estilo de los post-it, nos sirven para recordar un posible comentario que nosotros hayamos asignado a una celda. Ese es el objetivo de eso. Luego, podemos observar que en la columna F hay una serie de cálculos utilizando la función promedio. Se obtuvo el promedio de las tres notas de Juan. Igual, si vemos en la, en la F6, el promedio a las notas de Pedro. Luego... El promedio de las notas de María. Y por último, el promedio de las notas de Juana. Pero la ventaja fue que con solo haber creado el primer cálculo, ya le voy a atender Juan Carlos, con solo haber creado el primer cálculo fue suficiente para que yo arrastrara hacia abajo para obtener el resto de notas finales. Dígame, Juan Carlos. En la opción que le dio de insertar comentario, en mi caso a mí me salía, eh, ya le digo, me salía solo comentario nuevo, parece que me decía. Creo que es la misma opción, pruébalo porque depende, a veces depende de la versión que tengamos. Eh, sí, y me, sal, me sale un cuadro donde dice mi nombre de usuario del, de, la, del, de Office y lo que, igual, lo que escribí me pone para escribir una respuesta, entonces no sé si es lo mismo. Si quiere, me comparte mejor para yo observar qué es lo que usted ve, porque no, no, no me ubico muy bien. Eh, profe, me imagino que hay el Excel que tengamos, vea. Depende de eso también el comentario. Yo creo que la diferencia va entre si tenemos Office 365 o si tenemos el Office profesional. Eh, ahí, sí. ¿sí? sí, porque yo con Office 365 estoy trabajando. Ah, ahí está la diferencia. Porque el Office profesional no. Solo nos va a aparecer el comentario. Son sutilezas las diferencias. No, no me deja compartir la ah, pantalla. Ah, perdón, perdón. Ahorita, ahorita. Pruebe de nuevo. ¿Qué pasó? Ya le comparto, ya le comparto. Vamos a ver, dele clic derecho a cualquier celda. No, ah, pues no, no es eso. Dele clic derecho de nuevo a cualquier celda, dele, ya le digo, un momento, no se me vaya a salir de ahí. Nuevo comentario, nueva nota. Creo que es nueva nota. Acá. Creo, creo, probemos. Ah, uh, sí. Ahí está, nueva nota. Eso okay. es. Bueno, gracias. No sé por qué. Sí, correcto. Igual, igual a mí. Ajá. No sé por qué en el Office 365 se llama así. La verdad que no sé. Habría que preguntarle a la gente de Microsoft. Dudo que nos respondan, por cierto. <laughs> ¿Verdad? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Eh, solamente. Gracias. Bueno. Bye. Entonces, vuelvo a compartir. Eh, decía entonces que para nota final tenemos una, un cálculo, ¿verdad? Utilizando un nombre función que es promedio. Bueno, vamos a practicar por aquí, en esta zona, vamos a practicar cómo o qué debemos de hacer para copiar y pegar todo, copiar y pegar fórmulas, copiar y pegar valores, formatos, comentarios, validación y operaciones. Normalmente, cuando nosotros queremos copiar, no andamos distinguiendo qué tipo de copiado es el que vamos a realizar. Y simplemente hacemos la operación como que aquí nada ha pasado, la copiar, pegar, punto. Por ejemplo... <coughs> Quiero copiar la celda B6 hacia la I4. Pero quiero copiar todo. ¿De qué se trata esto? Bueno, para empezar vamos a hacer algo. Yo le voy a poner formato a estas celdas. Le voy a poner eh, rellenito azul. Le voy a poner color del texto blanco. Voy a centrar esta celda. Luego, a esta celda yo le voy a poner un color un poco más suave, por ejemplo, un verde suave. Y tal y como lo estudiamos el día miércoles, yo también puedo decir que este mismo formato se lo voy a absorber con copiar formato y se lo voy a pegar. Con este comandito, ¿verdad? Copiar formato, se lo voy a pegar aquí. Eso lo vimos el día, el día miércoles. Además de eso, le voy a poner bordes. Voy a sombrear toda la tabla. Y para mayor rapidez, por cuestiones de la clase, voy a elegir solo todos los bordes. No voy a hacer cambios cosméticos de bordes, simplemente se lo voy a agregar. Mi tabla ya tiene formato. ¿Todos me van siguiendo? Sí. sí. Ok. Entonces, el formato que tenga aquí, la celda de Pedro, lo voy a aplicar aquí. Me ubico donde está este personaje. Voy a dar. Un clic a copiar. Puedo hacerlo aquí. O puedo darle un clic derecho. Y luego copiar. Observo que la celda se me está marcando con un bordecito con línea continua que está como caminando ahí, ¿verdad? Eso es indicativo. Que estamos en el proceso, en la primera parte de copiar y pegar. Ahorita solo estamos en la parte de copiar. Luego me ubico en la I4 y simplemente damos clic derecho y elegimos pegar. También lo podemos hacer acá dando un clic en este comando de pegar. O también tenemos la combinación de teclas Control V. Vamos a ponerlo a prueba. Control V es sinónimo de pegar. Sin embargo, lo que yo quiero mencionarles es que este pegado que hemos hecho lo está haciendo. Está pegando, está pegando todo. Está pegando. Por ejemplo, está pegando el tamaño de la letra. Está pegando el borde. Está pegando el relleno. Está pegando el color de la letra. Está pegando la alineación. Está pegando. Todas las características de la celda. Y esto es lo normal que hacemos siempre. Eso no es novedad, ¿verdad? Siempre actúa de la misma manera el Excel. Cuando pegamos a secas. Ahora, voy a deshacer este cambio. Voy a pegar de otra manera. Observe, me voy a ubicar sobre la I4, voy a dar clic derecho y voy a elegir el comando que dice pegado especial. Entonces, vamos a ver un, ¿cómo se le llama a este cuadrito? A ver, Jessica. Un cuadro de diálogo. Un cuadro de diálogo. Observe cómo en la parte superior de este cuadro de diálogo de pegado especial, es allí donde tenemos todo: fórmula, valores, formatos, comentarios y validación. Pues lo normal es pegar todo. Y por eso es que el Excel se ubica en la opción todo. Mientras esta línea está dando vueltecita por aquí, quiere decir que todavía estamos en el proceso de copiar. Entonces yo dejo todo. Doy clic a aceptar. Y es lo mismo que yo hago siempre. Control V, eh, clic derecho, pegar. Elegir el comando de pegar por acá. No tiene nada de novedad eso. Vale. Ahora voy a ubicarme en la parte de fórmulas. Ahora quiero pegar una fórmula. ¿Dónde tengo fórmula? Yo tengo fórmulas, por ejemplo, en la F5. ¿Qué fórmula tengo ahí? El promedio de la C5 a la E5. Entonces, voy a copiar. Dando un clic derecho sobre esta celda, voy a, a elegir copiar. Luego, me voy a ubicar en la I5. Voy a dar clic derecho. Voy a elegir pegado especial. Y voy a elegir la segunda opción que me dice fórmulas. Luego voy a dar clic a aceptar. ¿Qué me dijo? Me dijo 7. ¿Pero por qué me dice 7? Porque lo que me está copiando... Es la fórmula. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a presionar escape para quitar esta línea al alrededor de la celda. Me copió exactamente el promedio desde la F5 hasta la H5. ¿Y por qué? ¿Por qué tres celdas? porque lo que yo tenía originalmente aquí también eran tres celdas, desde la C5, el promedio desde la C5 hasta la E5. Pero solo me está copiando lo que dice esta fórmula y no su relleno, su borde. El tamaño del texto, etcétera. Todas las características que los rodeaban. Pongamos la prueba con otro pegado. Vaya, por ejemplo, voy a eliminar este pegado por aquí. Y voy a tratar de hacer lo mismo con esta fórmula que sí tiene relleno verde. Y también se nota que tiene bordes. Aparte del tamaño del texto, etc. Ok. Voy a presionar control C. Control C es sinónimo de copiar. Es más rápido. Este todo lo podemos, creo yo. Me coloco sobre la I5. Doy clic derecho. Elijo pegado especial. Elijo fórmula y doy a aceptar. Ah. ¿Qué podemos ver entonces? Que solo nos ha copiado la fórmula. Pero no estamos copiando las características que tiene esa celda con respecto a formato. Estamos claros? Sí. ¿Todos, Todos me confirman. Sí. Vale. Sí. Okay. Vamos al siguiente ejemplo que solo queremos pegar valores. Vaya, vale, por ejemplo. <coughs> Yo quiero copiar el valor de 6 que tengo acá. No, perdón, el valor de 5. Ese valor fue obtenido mediante el uso de una fórmula. El promedio de la C7 a la E7. Pero yo no quiero la fórmula, ni mucho menos quiero el formato que tiene esa celda. ¿Qué vamos a hacer entonces presiona escape por aquí digo control c copiar me coloco en la e6 doy clic derecho elijo pegado especial Y voy a elegir valores. Doy clic en aceptar. ¿Qué está pasando entonces? Que me copió solo el número 5. Es decir, no me copió la fórmula. No me copió el formato. Me copió el resultado, que es un 5 de la F 7 de acuerdo sí acuerdo 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 alguna hola alguna duda por el momento todo claro por el momento valga la aclaración <laughs> okay bueno, ahora vamos a copiar un formato. Solo queremos copiar, por ejemplo, el formato que tiene la celda E4. ¿Qué formato tiene? Mm, tiene tamaño 11, tipo de letra calibrí. Tiene relleno verde. Tiene color de letra blanco. Tiene centradito. Y tiene también borde inferior. Vale. Me voy a ubicar en la E4. Voy a presionar control C, que es copiar, como ya lo sabemos todos. Luego me coloco en la I7. Voy a dar un clic derecho sobre la I7. Voy a elegir pegado especial. Y voy a dar clic sobre formato. Le doy clic a aceptar. Ah. ¿Qué sucedió? ¿Qué se copió? No el contenido, no el valor, no la celda. Simplemente el formato. Azul con letra color blanco, el tamaño de la letra, el centradito, que tiene hasta el momento la E4. Comprobémoslo, escribamos algo por aquí. Cabal, el formato que viene de acá se le aplicó aquí. Y cualquier cosa que querramos escribir, pues se va a mantener ese formato. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Todos, todos? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Vamos ahora a copiar comentarios. Como les había mencionado, la celda D5 tiene comentario. También le aplicamos comentario a la D8. Pues es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil esto. Yo quiero copiar el comentario de la D5, solo el comentario de la D5 hacia la I 8. Bueno, doy un clic sobre la D5, presiono control C en el teclado, me ubico en la I8, doy clic derecho, elijo pegado especial. Y elijo comentario. Aceptar. Ahí está el comentario también. Solo el comentario. ¿Cómo lo puedo comprobar? Fácil. Me muevo a la I8. Y justo el comentario que estaba aquí, solamente el comentario, lo estoy pegando aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bye. Ahora voy a trabajar con validación. Es decir, esta validación que tengo en la C5, quiero irla a copiar y pegar en la I8. No tengo por qué crear otra validación si ya la tengo aquí. Claro, esto sí, si yo quisiera los mismos datos, ¿verdad? Entonces, me coloco sobre la C5. Presiono control C. Me coloco en la I9. Doy clic derecho sobre la I9. Elijo pegado especial. Y elijo validación. Doy aceptar. Ahí está la validación que tenía yo sobre la C5. ¿No funcionó, señores? Sí, funcionó. ¿Todos? Sí, funcionó. Sí. ¿Hola? ¿No funcionó a todos? Pregunto. Solo uno, dos, tres me están respondiendo. Sí, funcionó. A... Sí, funcionó. Ah, bye. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿O alguna duda? Bueno, parece que no, ¿verdad? ¿Y qué tal si ahora queremos eh, copiar el efecto de una operación aritmética? Para empezar, Yo debería de escribir, si es que voy a copiar operaciones, debería escribir en la I10 un valor. Por ejemplo, en la I10 yo voy a escribir un número 2. Entonces, Resulta que me voy a colocar en la celda y dos de regreso. Luego, esto es bien importante, voy a ir a copiar la suma de este 4 más el 2 de la I10. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, me ubico en la D7. Presiono control C. Ahora me voy a ir a la I10. Voy a dar clic derecho. Y elijo pegado especial. Observe cómo la parte inferior de este cuadro de diálogo me dice que puedo pegar operaciones. Como yo necesito que este 4 me lo sume al 2 que tengo aquí, voy a tener que elegir la opción de sumar. Le doy a aceptar. Y mire, qué interesante, ¿verdad? Que nos aparece un 6. ¿Qué es la sí, suma? Hola. Hola, ¿alguien habló por ahí? Sí, funcionó. A ver los demás. Sí, sí, no funcionó. También sí funcionó. Excelente. Sí funcionó. Perfecto. Si yo quisiera hacer lo mismo pero con otra operación. Sí funcionó. Perfecto. Si yo quisiera hacer lo mismo con otra operación, por ejemplo, tengo el 6 aquí, ¿verdad? Y digo, mmm, no, hoy lo que quiero es multiplicar este 4 por 6. Lo mismo. Me coloco en la D7, presiono control C, luego me voy a la I10, doy clic derecho, pegado especial y quiero multiplicar. Elijo multiplicar. ¡Ajá! ¿Quién se podía ya hacer truquito? Claudia está bien contenta, ya me di cuenta. Claudia Elizabeth. Igual Claudia y Samar, ¿qué me cuentan de este truquito? Ni siquiera en el YouTube van a encontrar esto, señores. Solo aquí. Sola en la clase del ingeniero Cabrera. Pero mire, usted se va a quedar más sorprendido o sorprendida de lo que vamos a hacer en este momento, que se llama transponer. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con este lío? Ay, decimos verdad. Yo quisiera que estas columnas pasarán a ser filas es decir que nombre nota uno dos tres y nota final me aparecieran aquí los nombres de las personas me aparecieran como columnas es decir como que en buen salvadoreño digamos le quiero dar la vuelta a la tabla Estos nombres, nota 1, 2, 3 y nota final, aquí. Solamente que creo que no está compartiendo la pantalla. Y no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo. Gracias por avisarme. Vale. No puede ser, dijo. Bueno, hoy sí, ¿eh? Así es. Vale. Hoy sí. Decía entonces que estos encabezados de columna, de columna, los quiero como encabezados de fila. Y estos encabezados de fila, los quiero como encabezados de columna. Darle vuelta a la tabla para que no suene tan difícil. Pero ojo, que también estos datos pueden ir cambiando. El 7, 9, el 3 y el 5 ya no van a aparecer en fila, sino en columna. Bueno, observe. Voy a sombrear la tabla. Control C. Copiar. La voy a pegar transpuesta a partir de la B10. Ojo, tengo que estar muy consciente que esta línea que me está rodeando toda la tabla, está, está visible. Porque si yo presiono escape o presiono cualquier otra tecla, desaparece. Ah, pues ya no hay copiar. Ya no hay copiar. Así de sencillo. Copiar ya se borró de la memoria del computador. ¿Ok? Tengo que volver a marcar. Control C. Ahora me coloco a partir de la celda donde yo quiero pegar. Clic derecho. Pegado especial. Transponer. Le vamos a aceptar. Mire qué fácil. Cuénteme, ¿cómo le fue? Sí salió. ¿Todos? Sí. Sí. sí perdón ¿cuál fue la acción que le dio para pegar a ver compártame la pantalla compártame la pantalla si no no le no le no le escucho muy bien Voy. No sé si lo puedo ver. no le veo nada todavía todavía no hay nada voy voy okay no, ya voy ya voy correcto. No, bueno bueno Eh, vemos, pero el cuadro de diálogo nada más. Ajá, el es que en esa parte estoy, no sé cuál es la opción que le digo. ¿Cuál, ¿Cuál es la opción que... para transponer? Sí. La que dice ahí abajo, transpose. Más abajo. Ah, está. Eh, ok, sí, sí. Uh -huh. ok. Gracias. Bueno. Dígame si le funciona. <laughs> Dígame. Oh, is... ¿Le dio vuelta a la tabla? Sí, sí. Gracias. Ok. Bueno, señores, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta? ¿O no? No, eh, no, no. Hola, pero no. Hola. Eh, Juan Carlos me dijo, perdón, no le escuché. Eh, no, que por el momento no, no hay duda. Va. Bueno, señores, eh, nos vamos a mover a la hoja 2. Esperenme, ya se la pongo. Hoja 2. Vaya, vale. ya les voy a poner yo unos ejercicios para que usted me comience a practicar. Aquí nos hablan de una tabla que tiene vendedores, sus ventas respectivas y sus comisiones. Puedo observar que estos datos son fijos. Vendedores y ventas son fijos, ¿verdad? Comisiones no. Comisiones fue realizado utilizando el cálculo de las ventas de cada vendedor por... El dato del porcentaje de comisión. A todos los vendedores se les va a dar un 10% de comisión. Ese es el dato que hemos calculado ahí. Sin embargo, usted puede notar también una cosa algo extraña. Y está a propósito ahí. Y es que la celda E5, el dato que está acá tiene dólar. Luego, tiene un dólar antes de la letra de la columna y un dólar antes del número de la fila. Ya lo notó. ¿Alguien sabe qué significa eso? Sí, es para fijar la celda. Se está correcto. usando una operación. Correcto, es para fijar una celda. Sin embargo, la palabra fijar no es la correcta. Sé que tenemos la idea, pero esa no es, no es el término correcto cuando hablamos de Excel. Otros le dicen, vamos a anclar la celda. Es lo mismo, fijarla. Otros dicen, vamos a congelar la celda. Es lo mismo también. Ninguna de las tres es la correcta. El término correcto aquí es referencia de celda absoluta. Cuando nosotros fijamos una, una celda, especialmente en una operación, estamos hablando de referencias absolutas. Cuando nosotros la utilizamos normal, sin dólar, significa referencia relativa. Voy a presionar escape. Voy a borrar todo esto para que quede más claro. Me voy a ubicar en la D8. El cálculo es bien sencillo. Escribo el símbolo de igual. El igual es requisito indispensable. Antes de iniciar un cálculo, debo de escribir el símbolo de igual. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces le digo al Excel que voy a utilizar la referencia relativa de la C8. Le doy un clic nada más a la C8 y la voy a multiplicar por la E5. Aparentemente, y digo aparentemente todo está bien, cuando eso no es cierto. Sin embargo, voy a seguir con el error. Presiono la tecla enter. Y el primer resultado está perfecto. Lo normal también viene siendo que si ya realicé el cálculo en la de 8, lo normal es que yo voy a copiar con el cuadrito relleno hacia abajo. Y entonces veo que me aparece rayita, guión. Es decir, que hay un error. ¿Por qué? Porque si yo... Chequeo la fórmula escrita aquí en la D9. Puedo observar que si bien es cierto me mandó a traer el dato de acá, la C9 y está correcto, pero me está mandando a multiplicar por la E6, cosa incorrecta. ¿Y por qué hizo eso el Excel? Porque aquí bajó una celda y está bien. Aquí también, también, perdón, bajó otra celda. Pero no, está bien. Porque yo quiero que vaya bajando aquí, pero quiero que quede fija acá. Lo podemos comprobar en los demás resultados. Bajó una aquí, está bien, pero aquí me bajó dos. Y así sucesivamente. ¿mí? Es decir, que la acción de haber copiado de aquí hacia abajo, hizo que por cada cambio que yo realizo en la celda, cuando la copio, me vaya bajando aquí también, una por una. Y aquí también. Pero yo quiero que baje aquí, pero no aquí. Ah, eso se llama referencia de celda absoluta. Es por eso que... Debo de modificar el contenido de la fórmula en la D8. La C8 no la voy a modificar. La que sí voy a modificar es la E5. A la E5 le voy a agregar un dólar antes de la letra E y un dólar antes del número 5. Cuando yo copio hacia abajo. Entonces sí, observemos. Tengo que en la D9 me bajó una celda aquí, pero aquí se quedó fija. En la siguiente me bajó una celda aquí, pero se quedó fija la E6. En la siguiente igual bajó una aquí, se quedó fija acá. Pero, insisto, es normal decir referencia. Eh, perdón, es normal decir que la celda se quedó fija. Eh, es cierto, está bien. Pero no es ese el término correcto. El término correcto es referencia absoluta. Y hay un truco más que yo debería de mostrarle. Voy a deshacer los cambios. Eh, ingeniero, mire, ¿Para? solo un dato ahí, ¿verdad? yo sé que. Dígame. Cuando si uno pone primero el signo de dólar. Y después la, la celda no sale. ¿ve? Sino que no. tiene que primero poner la celda y después Ajá. poner los signos de dólar para fijarla. No, pero es que se pone un dólar ah. antes de la letra de la columna y un dólar antes sale del error. número de la fila. Es correcto. Eh, claro. Solo, solo porque ah, yo comencé a hacer eso y no, no salió. Sino que tiene ah. que marcar primero la celda y después poner los signos de dólar. Así es. Ajá. Pero ¿cuál es el efecto de esto? El dólar le está diciendo al Excel congele, fije la columna E, el primer dólar. Y el segundo dólar le está diciendo, fije, congele la fila 5. En otras palabras, congéleme el contenido de la letra de la columna más el número de la fila. Se congela los dos. ¿Me explico? Ese es el efecto. De puesto dólar. Pero lo podemos hacer de otra manera. Más rápido. Voy a escribir de nuevo la E5. Manualmente, digamos. Y fíjense. No necesito ubicarme en ningún. Eh, en ninguna posición específica. Con solo que esté antes de la E, antes del 5, después del 5. Yo puedo presionar la tecla F4. Ahí donde tengo F1, F2, F3, F4. Y me coloca los dos dólares de una sola vez. ¿Me explico? Cuénteme si le funciona. Sí, funciona. ¿Todos, todos? Todos, todos. Sí funciona. Sí funciona. Vale. Al presionar Enter, me da el resultado. Y otro truquito más. No es necesario que yo venga y tenga que arrastrar así. Bueno, ¿Dónde estaba? Me ubico en el cuadrito relleno y doy doble clic. Cuénteme. Sí funciona. Sí, funciona. Todo, ¿verdad? Perdón, yo, perdón, pasa? yo me Pero, perdí. Yo también me perdí, en, perdón. ¿eh? En el de F4. En el de F4, ay, Dios mío. Sí. Vale. Voy a deshacer cambio. Vamos a ver. Un cambio más. <coughs> Ahí la tengo, ¿verdad? Ahí la tengo. Solo es 5, sin dólar. Doy un doble clic para empezar en modo de edición. ¿Cómo sé que estoy en modo de edición? Esto lo expliqué en la primera clase. Me dice aquí en la esquina inferior izquierda modificar. Estoy en modo de edición. Aquí me lo está diciendo el mensajito arriba, a mí. Arriba modificar, hay un rotulito que dice en modo de edición. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de modificar el contenido de esa celda. Entonces, yo me puedo colocar antes de la E, entre la E y el 5, o después del 5. Cualquier posición de esa celda. Yo ahorita soy el final. ¿Cómo sé yo? Porque está que el cursor. El cursor está parpadeante, ¿verdad? Entonces, en mi teclado busco de aquellas teclas famosas que a veces pensamos que no sirven para nada: F1, F2, F3, F4. <coughs> Perdón. Busco F4 y presiono una sola vez. ¿Qué vemos? Dólar E, dólar 5. Es decir, no tengo que escribirlo manualmente. ¿Cuántas pulsaciones me ahorré? 4. Pero una consulta, profe. Diga. Este, no sé si en la máquina, pero cuando presioné F4 no me da. ¿Usted está en el laptop? Sí. Vaya, en laptop es un caso especial, porque eh, en la mayoría de las, las laptops aparece, hay otra tecla por ahí abajo, por donde está control, en la parte inferior izquierda, hay una tecla que dice FN a la sí. derecha de control, ¿verdad? Sí. Entonces presione Fn, manténgalo oprimida y después F 4 Ah, okay. Haga la prueba. Ah, ¿no okay, hoy, sí, ya. sí, ya. ¿Verdad que sí? Es sí. que en las laptops esto es así. Si yo quiero utilizar las teclas de función en las laptops solamente, ¿verdad? Y veo que hay una tecla Fn. Debo de presionar Fn primero y luego ya sea F1 o F2 o F3 o F4 o F5, para utilizar la función de esas teclas de función. Ah, ok, gracias. Ok, presionamos Enter entonces, me coloco de nuevo en esa celda y doy doble clic sobre el cuadro de relleno. ¿Estamos bien? Súper bien. Vale. Bueno, señores. Necesito que en la F, a partir de la celda F, quiero ver, sería 9, ¿verdad? Necesito que me vaya practicando lo mismo que practicamos en la hoja 1. Es decir, vamos a copiar esto desde la H4 hasta la H10. Me lo pega en hoja 2. podemos hacer por este, por este rumbo, mejor, aquí por la H7. Voy a pegar. Y toda la práctica que hicimos por aquí, es decir, de copiar todo, la fórmula, los valores, los formatos, comentarios, validación y operaciones, usted me lo va a practicar aquí también. ¿Con qué celda? La que usted quiera, pero de tal manera que aquí se vean los cambios respectivos. ¿De acuerdo? Con pegado especial. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo creo de acuerdo. que con cinco minutos es suficiente, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda de clase? Dos no. minutos. Bueno, vamos a tomar tres minutos más de las diez. Quedo en espera, me suben manitas. Profe, una pregunta. Creo que me perdí en el de operaciones. Dígame. Me perdí en el de operaciones. Es que cuando le, le doy copiar, pegar, este me aparecen un montón de signos de numerales. Eh, muéstrame su pantalla. Espérame, vamos a no no le dé vuelta al celular sino yo, yo le tengo que hacer así Ay perdón es que tengo Espérame, la vamos a anclar ajá Ah Espérame. cuando ve numerales quiere decir que no cabe no cabe eh, la cantidad respectiva no cabe en el ancho de la columna tiene que cambiar el ancho de la columna de acuerdo Ah ok. a la ¿Y prueba mhm para... uh -huh. Para hacer la de operaciones, dijo que pusiéramos un número, ¿verdad? Sí. Bueno, Con un número pongo, tiene que trabajar. Pongo un número y selecciono una de las celdas. Una de las que de tenga las números. Que... Ok. Le doy la selecciono y le, le doy copiar, ¿verdad? Correcto. Vale, luego me voy otra vez a la celda de operaciones. Uh -huh. El clic derecho y pegado especial. Correcto. Ok. Y si es el caso de sumar, solo le doy sumar y aceptar. Exacto. Ok. Solo me dijo que por el tamaño que no me aparecen los... El ancho de la columna. Habría okay. que cambiarlo. Sabemos cómo cambiar el ancho, ¿verdad? Hoy okay, no? sí. Hoy sí ya. Ah, vale. Gracias. Bueno, bueno. bueno. Yo tengo más? una duda. Dígame, Jessica. Eh, la de fórmula. No uh -huh. pude copiar una que tuviera fórmula. Porque como está, tiene referencia de celda absoluta. No sé si los signos de dólar son los que me impide. Veamos, mirar, no sé. Compártame su su trabajo. Que mientras no vea, no, 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 no le capto muy bien. Yo al final copié otra. Es esta, la C8 la que copié. Pero si yo copio otra, digamos la D8. Mm, ya la entendí. Uh -huh. Sí, es que no se puede copiar. Si queremos hacer el copiado con operación, no se puede copiar una fórmula, porque entonces. Eh, el Excel está entendiendo que es esa fórmula la que usted quiere copiarla a otra celda. Tiene que ser una celda que solo tenga un número, pero no una fórmula. ¿Me explico? Usted puede copiar, por ejemplo, uh -huh. todos los datos de la C8 hasta la C13, cualquiera de ellos, pero no de la columna D, porque ahí solo hay fórmula. ¿Me explico? Ajá, pero si yo pongo otra fórmula que no tenga... Referencia de celda absoluta, si sí me la dejaría copiar. Eh... Por ejemplo, si yo le pongo una suma uh -huh. y yo quiero copiar esta fórmula. Acuérdese que debería haber un dato. Ah, dele a cancelar ahí, por favor. Usted no. tiene que escribir un numerito. Escriba, por ejemplo, un número 2 ahí en la J8. Bye. Sume el dato de la D15 al 2 en la J8. De la D15 a la J8. ¿Mm? Colóquese en la D15. No. No, 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 no. Colóquese okay. en la D15. Uh -huh. Control C. Uh -huh. Váyase a la J8. Pegado especial. Eh, sí, en la de operación, sí, sí. Pero esta otra es de fórmula. Dele clic a pegado especial, por favor. Vaya. Vaya. Dele. Eh, usted quiere sumar, ¿verdad? No, quiere... solo copiar la fórmula. Ah, Cuando me pide copiar no, fórmula. La fórmula sí se ajá. Sí, la fórmula sí Ajá, se puede la ver. fórmula. La de operación ya la realicé acá. Ah, que va. Que jale, ajá, que sumé esta. Le puse dos y le sumé esta. La, la C13. Uh -huh. Perfecto. Es así. Uh -huh. La que no pude hacer también fue la de validación. Porque como no tengo ninguna. Ay, ah, es cierto, no hay de ninguna forma validación. validación. Ah, pues esa se la voy a deber, porque ya son más de las 10. Nah. Así que por el momento dejemos la pendiente. Hoy. Bueno. Bueno, señores, eh, ya son las 10 con 11, ya deberíamos haber terminado, ya quiero dejarlos descansar, que vaya a dormir, disfrute su fin de semana, ¿verdad? Termina el trabajo entre, entre sábado y domingo y. Nos veríamos el día lunes. Recuerden que también tienen pendientes los cuestionarios, los laboratorios de la plataforma de inglés corporativo. ¿Los están llenando? Sí. Sí, ya estuvo. De, de ahí va a salir una nota, ¿verdad? Así que aprovechemos este fin de semana a completarlo. Solo son como cinco o seis preguntitas. No les va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Así que... ¿Hasta qué día tenemos para llenar? ¿Los laboratorios? Disculpe. Es que usted los puede llenar el día que usted quiera. Usted puede llegar al, al último día de la clase y pues hasta ese día si quiere los llena, pero el inglés corporativo les envió un mensajito hoy. ¿Lo, lo leyeron? Sí, que sí. dice que mañana. ¿verdad? Ah, uh -huh. vaya, ok. Sí. No dejemos para de último las cosas, ¿verdad? Porque se nos va a acumular mucho, mucho trabajo y van a tener más de alguna duda, se va a acabar el curso, ya no van a poder entrar. Y no vaya a ser, ¿verdad?, de que, que, que tengamos esas limitaciones. Yo no voy a poder hacer nada para abrirles el curso de nuevo. Así que aprovechemos este sabadito y dominguito para terminar las preguntas. Oye, bueno, eh, espero que el día lunes ya esté completado este ejercicio para que practiquemos, ¿verdad? Pasen buenas noches, entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.